Amigos, bienvenidos a este canal Verita Félix con ustedes para hablar de un tema preocupante y una realidad que para esta época del año muchos padres quizás entren en sintonía con este tema. Resulta que en mi rol de mamá siempre tengo que para esta época tomar en cuenta el asunto de la espera de lo que sería el inicio del año escolar. ¿Qué pasa? Que cuando su hijo, usted decide dejarlo en el mismo plantel educativo, siempre le solicitan la actualización quizás de algunos documentos para que pueda continuar su nuevo año escolar. En este caso particular, vamos a hablar en concreto sobre el certificado médico, el cual es un documento que las entidades educativas solicitan para verificar que la salud del estudiante esté en las condiciones correctas, o más bien actualizarlas independientemente de la copia del seguro médico. Yo entiendo que al principio, cuando usted ingresa a su hijo o hija o hijos a un centro educativo, si sea necesario que este documento sea llevado y sea parte de todos los documentos que requiere la administración educativa. Pero cuando se tiene que actualizar cada año este documento, usted tiene que solicitarlo a una entidad que le certifique, le entregue ese documento. Dígase, en este caso, un especialista que es el que tendría que evaluar al estudiante. Antes se daba a través de emergencias, o había un pediatra que de manera rutinaria verificaba al niño, si todo estaba en orden, le entregaban el documento ahí mismo, firmado y sellado. Ahora, hoy día, se dan los casos de que usted va a solicitar el documento y ahora se la ponen en China. ¿Cuál es mi percepción personal, mi experiencia personal en este caso? Bueno, he ido los últimos dos, el último, en el penúltimo año, en el 2022, fui a emergencias y me dijeron que tenía que hacer una cita en el área de pediatría, por lo que tuve que requerir de pedir un permiso en el trabajo para llegar un poquito más tarde para que evaluaran al jovencito. Todo en orden, logro de que me entreguen el documento, llega el día en que tengo que depositarlo a la escuela, lo entrego, pero ¿qué pasa? Que justamente saliendo de la escuela iba a mis quehaceres laborales, pero yo necesitaba pasar al frente de la papelería del centro educativo para sacar copia de un documento que tenía que llevar al trabajo. ¿Qué está pasando? Bueno, llegando a que me asistan, me atiendan, hay varias personas que están primero que yo por atender, y dentro de ese grupo de personas, la mayoría que estaban ahí estaban comprando el certificado médico en una papelería, señores. Y el certificado médico estaba firmado, sellado, con la misma observación médica de ese especialista. El año pasado hice la denuncia, lo publiqué por esta misma vía y también por varios medios digitales y la prensa. Y no se hizo ningún tipo de repercusión sobre esto. A lo que voy es el asunto del abuso directo de la sociedad médica. A lo que voy es también a mencionar otro caso particular. Los médicos aquí en República Dominicana todos los años abogan por un aumento salarial, al igual que el sector del personal docente, los maestros en este caso. ¿Qué sucede? Sucede que hoy me topo con una ciudadana que anda con su niño saliendo del hospital público del Almirante, ubicado en Santo Domingo Este. Su niño tiene una situación en una rodilla y está sangrando. Se dio un pequeño golpe.
La mujer llega en un momento que de la impotencia, digo yo, empieza a llorar. Ella le pregunta al chofer que si el chofer cruza por el Darío Contreras, porque tiene que llevar a su niño de unos 7 o 8 años para que le curen la herida, una herida que tiene en la rodilla izquierda, además de la hinchazón y el dolor insoportable que el niño tenía, se estaba quejando bastante. Pero cuando una madre o un padre no mantiene la cordura y se va en llanto, sin conocer a nadie, en silencio, y yo la veo llorando a lágrimas, obviamente me pongo en su lugar porque uno es madre, señores. Me rompió mucho el corazón verla así. Y le dije que ella no podía estar en esa condición, que la adulta es ella, que ella no podía mostrar ningún tipo de debilidad. Quizás yo esté equivocada, porque el que tiene el dolor físicamente es su niño. Entonces, ella lo que tiene que armarse de fortaleza, y muchas veces nosotros, como responsables de nuestros hijos, tenemos que a veces mordernos la lengua y reprimir ciertas emociones. Porque si nuestros hijos nos ven vulnerables, es mucho más difícil que ellos puedan sanar en el caso particular de este caso. En un momento ella se desahoga y habla que de la situación que ella había pasado. Hace varios días el niño se dio un golpe jugando y le produjo esa herida en la rodilla izquierda. ¿Qué está pasando? Bueno, ella tiene un centro médico cercano a su casa, lleva al niño a que lo evalúen. ¿Y qué hace el médico en ese consultorio? Pues le da la asistencia al niño, le indican unos medicamentos, antibióticos, y le dice a la madre que lo lleve en 1 o 2 días para continuar evaluando al niño. ¿Qué pasa? Que en eso ya va 3 o 4 veces a ese consultorio. Al no ver mejorías, ella decide llevar a su niño al hospital del Almirante en el área de emergencia. De allí le dicen que lo más recomendable es que lleve a su niño al hospital traumatológico Darío Contreras. Ella me dice y se desahoga con los demás pasajeros y el chofer, que si desde un principio el médico del dispensario médico ya una vez evalúa y le da la asistencia de primer orden al niño, pues que la refiera directamente al Darío y no la haga ir 2 y 3 veces al dispensario médico, y el niño tampoco tiene que estar sufriendo lo que estaba sufriendo. Durante el viaje el niño estaba sangrando, tenía una venda y tenía una hinchazón tremenda en la pierna, lo que parecía verse muy afectado y quizás podría haber obtenido una bacteria. Afortunadamente ya llegó. Supongo que luego de 2 o 3 horas pudieron hacer los procedimientos al lugar con especialistas que trataran esto, porque al fin y al cabo lo que se quiere es la atención necesaria y oportuna de los profesionales. Pero cuando un profesional de la salud lo pone a usted de relajo para sacarle dinero por todas las vías necesarias, los certificados médicos, y ahora en este caso de este consultorio donde este doctor pone de relajo a una madre con un niño, donde no tiene comodidad para poder desplazarse en un vehículo privado, tiene que coger guagua, concho y todo eso, es sumamente impotente. Me puse en el lugar de esta señora y realmente da mucha rabia. Porque si usted también como madre se confía de que un médico de un consultorio cercano a su casa le pueda orientar, ayudar con una situación de salud suya o de sus hijos, pues uno se confía
de eso, pero que la ponga de relajo y que cada vez que usted vaya tenga que pagar la consulta, más el pago de los medicamentos y no vea ningún tipo de avance, es realmente lamentable. Pues entonces, tomando en cuenta esto, yo de manera personal entiendo que el Estado, el Ministerio de Educación, el gobierno debe de eliminar la actualización del certificado médico. Ojo con esto, yo creo que es un documento que realmente no es necesario para la reinscripción escolar. Sí, importante para el nuevo ingreso, porque obviamente se requiere de que si usted va a ingresar a un hijo suyo a cualquier centro de desarrollo, particularmente de que sea educación, pues los profesionales que vayan a trabajar con su hijo necesiten saber las condiciones en que llega su hijo, en qué condiciones de salud. Es obvio, pero que sea todos los años y que tenga que pagar ese padre o sacar permiso en el trabajo para poder entonces evaluar directamente a su niño para que luego le digan que está todo bien y entonces requerir el documento y llevarlo a la escuela, lo veo realmente algo que no vale la pena. Pero me parece también preocupante que hayan casos que se denuncien y nadie tome acciones sobre eso. ¿Estás tú de acuerdo con que se elimine el certificado médico para la reinscripción escolar? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Yo soy Brita Félix, te invito a compartir este contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.